nosotros como servicio de lavandería estamos comprometidos con el hospital y más con lo que está pasando con la pandemia del COVID, porque por lo mismo ha aumentado la cantidad de ropa, hemos tenido que tomar medidas sanitarias importantes en cuanto a nosotros aquí en el área sucia como en el área limpia, y todos tenemos que poner de la parte de nosotros en cuanto a todos los servicios en el hospital, poner de cada uno de su parte, cumpliendo con las normas que le pide. Así que nosotros nos hemos esforzado lo más posible y de dar lo mejor de nosotros en cuanto a servicio. Acá la ropa se entrega bien dobladita para que los funcionarios puedan andar bien presentados, ¿ya? La ropa se entrega planchada también, ¿ya? Para que así ellos puedan utilizar su implementación. La labor que ellos han presentado ahora en pandemia ha sido fundamental, ya que ellos han tenido un manejo clínico de la ropa, porque gracias a ellos nosotros podemos tener ropa de cama, la ropa para los funcionarios. Ya, entonces, en eso más que nada nos han apoyado bastante. Ellos cumplen la parte más importante, yo creo, del eslabón, que es la desinfección de todo el equipo y uniformes clínicos que utiliza el personal, todo lo que utilizamos con los pacientes, la ropa clínica que ellos entregan, cumpliendo obviamente la parte de desinfección y lavado de todo el material contaminado que llega a su servicio. Nosotros damos lo mejor que podemos darle al hospital, que la ropa contaminada y sucia que viene sale en buenas condiciones para hacer uso de ella en cuanto pacientes y a cuanto funcionarios del hospital.